Amigos de Tierra Fértil, hoy vinimos aquí a el límite de Jalisco con Michoacán, a Jilotlán de los Dolores, más o menos a 3 horas y media de Guadalajara, a presentarles a ustedes la producción del queso Cotija, el único queso que produce México que ha ganado premios internacionales. Hablaremos con expertos que crían ganado, que obtienen leche de calidad y que le muestran a usted para llevar a su mesa este queso extraordinario. El tema le va a gustar y sobre todo va a estar muy sabroso. Acompáñenos. Aquí están preparando las vacas para el ordeño. Las tienen en otro lugar aledaño a esta sala. Tienen alimento en los pesebres para que se distraigan un tanto cuanto. Están preparándolas para el ordeño, repito. Se están lavando las ubres para que sea, pues garantice la limpieza del producto de la leche, que es la materia prima del queso auténticamente mexicano del que vamos a platicar en este programa. Pues vamos a platicar con alguien que sepa de aquí, que nos comente. Aquí está nuestro amigo Cheo. Cheo, ¿cuál es tu nombre completo? Mi nombre completo es Eliseo Lario Soto. Cheo, así lo conocen en el rumbo, así lo conocimos. ¿Ahorita estamos en qué proceso? Bueno, ahorita en el proceso que estamos es... que están entrando las vacas para prepararlas, para poderlas ordeñar. Se le están lavando las ubres, se están desinfectando para posteriormente ponerle las máquinas para que empiece el ordeño. Muy bien. Y una vez que empiece el ordeño, como vemos que ya está empezando en algunas partes, ¿la leche a dónde va a dar? Va a dar al tubo. Pero este tubo, ¿a dónde? Va directamente a la quesera. Sí, donde se elabora el queso. El queso que se llama Cotija. Sí. ¿Cómo se llama? Porque lo hacen aquí en Jilotlán. Sí, es queso Jilotlán, hecho en Jilotlán. Bien. Y aquí tenemos a... ¿Cuál es su nombre, amigo? Rogelio Medina Sandoval. Don Rogelio, pues usted es aquí el que trabaja, el que anda talachando. Trabajador. Diario anda en este... Diario. Es que si no andamos, no se puede bien. Necesito andar yo aquí diario y siempre estar al pendiente de todo para que todo esté bien. Muy bien. Y bueno, pues usted ya se la sabe todo. ¿Desde cuándo hace usted queso Cotija? Pues de que mi papá, 50 años, desde hace 50 años hacemos queso. Sí. Aquí comenzaron, en este lugar, que... En este lugar hay otro ranchito aquí como a 20 minutos. ¿Sí? De allá empezamos y aquí tenemos como unos 15 años, empezando 15 años aquí. Muy bien. Y más o menos, bueno, vamos hablando de las vacas, que son otro personaje importante. Estas vacas... ¿De qué cruza son o de qué raza son? La mayoría son cebú con suizo, la mayoría son suizo cebú. Y es que por eso que tenemos un tipo de leche que es muy diferente a las de Holstein, porque las Holstein pues traen promedio 30 litros, 40 diarios, nosotros traemos 10, 8, 10 litros promedio. Entonces traemos más grasa, traemos más sodios, que eso es lo que le hace sabor al queso, pero ese es el único. Por eso es que es único, porque es por el tipo de leche más bien, no es por tiene que ver mucho la leche. Entonces, menos cantidad, pero más calidad, más grasa. Exacto, más grasa, más sodios. Sí, eso es lo que lo hace. Y esta leche es la especial para el queso Cotija. Sí, esto, más bien el tipo de vacas y el pasto, que son de pasto. La mayoría de cuenta aquí puede ser 98% orgánico. ¿Pasto? Sí, pasto. Natural, totalmente. Natural, totalmente. Ya no, el proceso, vamos a hablar posteriormente del proceso del queso, pero a lo que veo, el sistema de sanidad e inocuidad, pues hasta aquí la cadena va muy bien. Sí. No, la mano no toca la leche. No la toca. Aquí tratamos de que todo está desinfectado, todo bien, bien ya está certificado, nos han certificado la leche, nos han venido inspectores y la sacamos pues que está bien. Perfecto.
Exactamente. Y pues las vacas las veo muy saludables. Sí, también, también de eso se trata, que estén bien, que tengan, que estén en buenas condiciones de carne y de, para que traigan leche y para que esté buena la leche también, que también tiene mucho que ver. Y luego pues andando a pastoreo libre en estos lomas y cerros que ahorita son exuberantes en pasto, pues me imagino que pues no necesitan otra cosa más que... Sí, y es cuando el queso es cuando se puede secar ahorita en el tiempo de las lluvias, porque es porque está verde y es porque el queso aguanta más tiempo, un año o dos, sin pasarle nada, porque es de pues natural prácticamente. Ya cuando lo otro, ya el tiempo de que ya es las secas que le llamamos aquí, ya ahí ya es otro tipo de queso que ya no es igual al del tiempo de... Sí es igual, pero ya no se puede guardar como este. Es que este queso puede durar un año sin pasarle nada, por el pasto, que es verde. El otro sí tiene un proceso, pero da de cuenta 6 meses máximo la dura, este dura hasta 2 años. ¿Estas vacas cuándo parieron o cuándo vas a secarlas? Estas vacas después de 6 meses, 7 meses secan. Nomás de producción 6, 7 meses máximo. Le invito a que nos acompañe. Vamos a seguir en este programa tan interesante aquí en el límite de Jalisco con el estado de Michoacán. Me encuentro con el ingeniero Oscar, encargado de marketing, para darnos a conocer un nuevo producto, NetBeat, un producto que llega para acompañarles y estar de la mano con los productores. Ingeniero, ¿qué es NetBeat? Bueno, Carlos, NetBeat es, estamos hablando de una nueva plataforma, un nuevo lanzamiento de parte de Netafim. Nosotros decimos que NetBeat es el único sistema de riego con cerebro. ¿Y por qué decimos esto? Porque NetBeat controla, monitorea y optimiza muchas de las funciones que se encuentran en el campo en un sistema de riego común y corriente. De parámetros muy específicos que afectan, digamos, el cultivo y cómo está interactuando con el sistema de riego. Estos parámetros pueden ser la humedad en el suelo o en el sustrato, la temperatura en el sustrato, puede medir situaciones climatológicas a través de una estación meteorológica que incluye el sistema, mide presión y caudal dentro del sistema de riego. Es decir, estamos hablando de un sistema que engloba todo este tipo de funciones en una plataforma y una interfase de usuario muy amigable, que es para cualquier productor. Cualquier productor que conozca su cultivo puede utilizar NetBeat de la forma más amigable que puedas imaginarte. Prácticamente el productor siempre está conectado y tiene almacenada la información de su campo en la nube. Es decir, desde cualquier lugar, en cualquier momento y en tiempo real puede monitorear las situaciones que existen en el campo. Ingeniero, una pregunta muy interesante es el apoyo que tienen por parte de los técnicos de Netafim, ir de la mano para aplicar este producto dentro del campo, ¿se realiza por parte de ustedes? Sí, por supuesto que sí. Como hemos comentado en otras ocasiones, para Netafim es de suma importancia acompañar al productor en todo tipo de implementación de tecnología, a veces incluso en sistemas de riego muy sencillos, pero cuando el productor... no necesariamente conoce los sistemas de riego, es bien importante tener un acompañamiento técnico y agronómico que lleve de la mano al productor al éxito. Perfecto, y muchos de nuestros amigos televidentes pues harán la pregunta, ¿cuándo es el lanzamiento de NetBeat al mercado nacional? Bueno, nosotros el lanzamiento comercial de NetBeat tenemos planeado hacerlo en la Expo Agroalimentaria Guanajuato 2018 en noviembre. Ahí los esperamos para que vean de qué se trata esta plataforma, para que la conozcan, para que interactúen con ello. Vamos a tener ciertas gadgets dentro del stand de Netafim que les mostrarán de forma muy palpable de qué se trata esta innovación. Y pues bienvenidos a probar NetBeat, el único sistema de riego con cerebro. Ingeniero, pues muchísimas gracias y el mejor de los éxitos. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Pues a continuación les presentamos un avance especial de lo que es NetBeat. Y recuerde, en Netafim estamos contigo. Por mucho que lo ame, es un negocio de riesgos. Cada temporada, tomar decisiones, tomar acciones, triunfar, fallar, aprender. Pero esto lo cambió todo. Monitorear, analizar, controlar. Todo desde la palma de mi mano.
Netbit, el primer sistema de riego con cerebro. Vamos a platicar entonces ahora, amigos, del el inicio ya del proceso de la leche para hacer el queso cotija. ¿Y dónde estamos en este lugar? Estamos en el Huacatera, 6 kilómetros en la cabecera municipal de Jilotlán, 6 kilómetros. Muy bien, y aquí es la fábrica de queso cotija, y aquí es donde llega la leche. Sí, la leche cae de, viene el ordeñador, aquí cae sin tocar nada, aquí cae solita sin tocar ni que la toquen nada. Y aquí vemos, como no lo ha tocado nadie, cómo solo se va decantando los, parte de los sólidos. Exactamente, por eso como es lo que... Mantequillita y cremita, ¿no? Lo que le decía, que las grasas y el sólido que tiene, aquí se echa de ver, porque se la ve ver cómo tiene grasa, que no toda la leche tiene este tipo de grasa, bueno, más este, por el tipo de ganado que le había comentado. ¿Y la de ustedes tiene que tener esos requerimientos? Sí, esos requerimientos, si no, no sirve para el queso. No sabe igual, no tiene el mismo sabor. Muy bien. Hablaba usted de la leche de Holstein, que es más cantidad, 30 litros calidad, al día, pero menos calidad. El queso no es calidad, el sabor no es lo mismo. No es lo mismo para tomar, ¿verdad? Sí, porque cuando nosotros, por ejemplo, nos hace falta mucha leche, en el tiempo de diciembre a mayo nos hace falta leche, no nos pueden competir y ya nos han mandado leche de Saguayo, del Guadalajara, pero no se puede competir, no les gusta el queso, vaya. No les gusta, se lo hacen y le revuelven la leche con esta, pero siempre la gente de Michoacán, porque la mayoría se vende el queso en Michoacán, la mayoría de cuenta un 70 yo vendo el queso en Michoacán, 30 Tijuana, fuera. Y Guadalajara también, ¿no? Y Guadalajara, mira, Guadalajara no les gusta nuestro queso. Una por no, el precio. Yo vengo de allá. Por el precio, están acostumbrados muy de San José de Gracia, que ahí es puro queso de grasa vegetal y leche de polvo, que es lo que nos ha dañado mucho a nosotros, la leche en polvo, que la mandan de Estados Unidos casi ya caducada, barata, entonces eso es lo que nos ha hecho también que la gente no nos compre el producto porque estaba caro, y siempre la gente, no, es que no, la economía está muy mal y siempre tratan de comer queso de 70 pesos, de 80 pesos. No, pero mi amigo y todos los que nos están viendo, no solamente en Guadalajara, sino en todo México, Estados Unidos, lo bueno cuesta un poquito más. Yo digo, hay diferentes marcas de tequila, ¿verdad? Y cada tequila, cada marca tiene su precio, y es lo que digo yo también, la verdad tiene que tener. Que quiera bueno, los que queramos bueno, pues tenemos que pagarlo. Cuesta, exactamente. Y el trabajo de ustedes, porque es el trabajo de ustedes. Sí, como no, y aparte sí es mucho trabajo, ¿eh? ¿Sí? Mucho trabajo, sí, mucho. Entonces, espera que se llene este a terminar, este ya sigue el cuajado, se dura aproximadamente... Aquí mismo la cuajan en este... Aquí se cuaja. Dura aproximadamente entre 60 a 70 minutos para cuajar. Ajá. Después del cuajado, a los 30 minutos de que esté cuajada, se raya, le llamamos rayarla. Cuando empieza a salir un suero, ya que el suero está bien, se quebra. A ver, cuenta, le llamamos quebrarla. Se quebra y luego el segundo proceso es de sentarla, que le llamamos sentarla para que la cuajada pueda, la podemos manejar, sí, y echarla a la artesa, que es aquí. ¿Esta es la pesa? Esa es la artesa. Y aquí ya después, ya de cuajada, sale aquí. Uh-huh. Y aquí ya se estila. En esta tina se estila. Tina. Y ya también, después de estilar. También de acero inoxidable. No, aquí. No toca todo acero inoxidable, no toca más puro acero inoxidable. No lo toca más de otra cosa. Y de aquí que me decía entonces que la leche sufrió otro proceso. De aquí sí, y aquí ya de cuenta que ya va la cuajada, como la llamamos, ya la cuajada ya para manejarla. Ya como masita. Masita ya, ¿sabes? Ya se parte, aquí dura otros 40 minutos y ya que se pueda manejar y ahí se mete ya al molino, que también es de acero inoxidable. El molino, aquel donde está el trapo verde. Para remolerla, para calentarla, para el segundo proceso. Ya cuando va saliendo de ahí, ¿qué otro proceso? Ya el otro proceso va al aro, que es ya el... El molde. Exacto. Es ese que está ahí. Sí, ese es el molde. Más o menos, ¿cuánto pesa cada queso? Aproximadamente ahorita de 8 días puede empezar sobre 22 kilos. Pero ya de cuenta cuando está añejo, están sobre 16 kilos.
O sea, pierde mucho líquido. Pierde mucho, sí, como no. Por eso le digo que también por eso tiene su precio, porque pierde mucho. Queda más concentrado. Más concentrado. El sabor y... todo, sí. Después de tres meses, ese es el que ya es añejo. De tres meses, 90 días. Es lo que tarda para añejar el queso. ¿Y esas piedrotas para qué las utilizas? Son las de la prensa. Esa es la prensa. Es la prensa. Pues no podía haber una prensa más natural que estas piedras. Hasta natural está la prensa. Sí. Exactamente. Y aquí están los moldes. Los moldes. ¿Ustedes les dan el calibre necesario con estos? Sí, dependiendo tanta leche, sí se hace el molde. Sobre 10, 15 quesos salen diario, dependiendo. ¿10, 15 quesos diarios? Sí. Aquí ya tiene unos enfrente. Estos ya están hechos, ¿eh? Sí, tiene aproximadamente 15 días de hecho. Sí. Y tiene que estar en el aro porque si no, se desparrama. Pues, se abre y se parte. Y sí. Después de esos 15 días, ¿a dónde pasan? Después de 15 días pasa a aquel lado, ya se le quita el aro y ya empieza a orear, que le llamamos a orearlo, y a limpiarlo diariamente. Es que tiene que limpiarlo todos los días. Voltearlo y limpiarlo siempre. Siempre, siempre. Todos los días. Muy bien. Entonces, 10, 15 quesos en litros de leche, ¿de cuánto estaríamos hablando? 200 litros me da para un queso. ¿200 litros? Para un queso. ¿De leche? De leche, sí. Oiga, pues entonces por eso, el precio lo justifica, ¿no? Exactamente lo que le digo, no llevamos más de pura leche. Y aparte aquí es una sola ordeña, no compramos leche, aquí es una sola ordeña. Oiga, ¿y hay subproductos de la leche en el proceso del queso? Dijéramos sueros y eso. No, nosotros hacemos crema, hacemos jocoque, poquito que sale de ahí, jocoque, que la voy a... y nada más, aquí lo que hacemos, jocoque, crema y queso, nada más. La leche. Perfecto. Bueno, pues vamos a seguir platicando de este tema tan interesante y también del proceso de la denominación de origen. Que eso nos interesa a todos, no solamente a Jilotlán y a ustedes con la autoridad, sino a todo el país, porque pues esto es originado de aquí, de Jilotlán. El hecho de que sea comercializado en otra parte del estado de Michoacán, pues es otra cosa, pero sí es de aquí. Sí, claro, es oriundo de aquí, de Jilotlán. Estamos muy metidos en lo que es la denominación de origen. El único problema que vemos es participación por los municipios que comprenden la marca. Son cuatro municipios de Michoacán, como es Buenavista, es Tancítaro, es Tocumbo y el mismo Cotija. Y de nosotros, por parte de Jalisco, es Santa María del Oro, Quitupan y nosotros. ¿Quitupan? Quitupan. En la sierra también. Así es, así es. Sí, colindan con Cotija y estamos en ese proceso. Estamos viendo ahorita que van a entrar nuevas administraciones. Sí. ¿Qué tanto es el interés para poder lograrlo? Muy bien, vamos a platicar de este tema más ampliamente en otro segmento, lo invito a que nos acompañe. Ahora vamos a ver el queso ya oreado y ya listo para salir del mercado, para que usted lo vea y lo aprecie. AgroScience presenta AgroScience, cosecha mayores ganancias. Hoy nos encontramos con nuestro amigo Francisco en una producción de jitomate, el cual queremos dar a conocer a ustedes los resultados que ha tenido al estar utilizando los productos de AgroScience. Y don Francisco, pues hoy maravillados con el primer corte. Primeramente, ¿en qué parte nos encontramos? En San Rafael Buenavista, municipio de Cañada Morelos. Muy bien, pues es una invitación que tenemos en donde vamos a compartir pues los resultados que usted ha tenido. Este cultivo de inicio a final. Y viene el primer corte con todos los productos de la línea AgroScience. Sí, con todos los productos de AgroScience. Vemos sus calibres que usted ya los haya visto anteriormente o es la primera vez que lo ve usted ya al estar utilizando los paquetes de AgroScience. Pues sí, se ven un poquito mejor los tamaños ahorita ya con los productos de AgroScience. Muy bien. Y en cuestión de la cantidad que anteriormente usted sacaba con algunos otros productos, ¿estima usted sobrepasar esta cantidad? Sí, yo creo que sí. ¿Cuánto es el estimado que tiene usted pensado el sacar en producción en este ciclo? Pues más o menos andábamos sacando como 20 toneladas por 1,000 metros. Yo pienso que ahorita a lo mejor unas 25, 26 toneladas. Excelente, pues maravilloso definitivamente. Y bueno, pues así es como el señor Francisco nos da un testimonio más de los resultados que él tiene al estar aplicando los productos de AgroScience. En cuestión de dinero, don Francisco, ¿cómo le fue? ¿Alcanzó usted a reducir cierta cantidad lo que fue el impacto económico al estar utilizando ya los productos de AgroScience?
comparado con otras líneas? La verdad sí, más o menos como, pues casi a un 50, pongamos un 40% menos. ¿Y usted cómo se siente al llevar su producto hacia la central de abastos, hacia el comprador, hacia el intermediario, que son productos naturales, que son productos que no van a hacerle daño al consumidor, al humano? ¿Cómo se siente usted al estar participando en esta inocuidad? Pues yo les invito a los compañeros que pues tenemos que ver, ¿no?, esto por el futuro de nuestras familias. Con AgroSign, pues realmente cero pesticidas, cero fungicidas, y los invito a que se unan a la compañía de AgroScience. Perfecto, pues don Francisco, le agradecemos y el mejor de los éxitos. Igualmente, gracias. Muchísimas gracias. Amigos, en la parte inferior aparecerán los contactos de la empresa AgroScience. Recuerde que con AgroScience cosecha mayores ganancias. AgroScience, cosecha mayores ganancias. AgroScience presentó. Amigos, pues continuamos platicando con ustedes y mostrándoles especialmente una de las exquisiteces de la gastronomía mexicana, auténticamente mexicana, hecha por mexicanos aquí en el estado de Jalisco y también una parte en el estado de Michoacán. Es el queso cotija, que aquí está ya casi maduro, y aquí están las personas que lo elaboran y también las autoridades municipales de este municipio limítrofe junto a Michoacán. Está aquí el presidente municipal de Jilotlán de los Dolores. ¿Cuál es su nombre, señor? Saúl Alcaraz. Don Saúl, ¿qué significa para la economía de su municipio la producción de este queso cotija? Pues aquí para nosotros es la única fuente de empleo que tenemos, lo que es la ganadería y la agricultura. Ha estado muy... no ha habido mucho apoyo hacia ese rubro aquí en esta zona. Y lo que venimos haciendo esta administración, apoyando mucho a los ganaderos para que no estén solos y puedan salir adelante. Por ejemplo, ¿qué tipo de apoyo le dan al ganadero? Hablamos no solamente de los productores de queso, sino del ganadero en general. Me dicen que esta zona es donde sale más ganado del estado de Jalisco. No sé si es cierto. Sí, de hecho aquí es una zona, se puede decir un 80% ganadero, y los demás son agricultores. Ahorita se les está ha estado apoyando con los corrales para la ganadera, una báscula para 80 toneladas para que pesen las jaulas, básculas para pesar ganados en cada rancho hay una báscula para que no bajen hasta cabecera a pesar su ganado. Muy bien, pues, y aquí a nuestros amigos productores del queso cotija, pues tengo entendido que ustedes emprendieron una lucha burocrática para hacer valer los derechos que tiene Jilotlán como municipio productor, o donde se originó el famoso queso cotija. Así es, ahorita hay un proceso para la denominación de origen, porque Jilotlán de los Dolores, con Valle de Juárez y Santa María del Oro, son donde se elabora este tipo de queso. Y en Cotija es donde se comercializa. Entonces, queremos la denominación de origen, que Jilotlán de los Dolores es donde lo produce. ¿Qué trámites se han desarrollado, señor presidente? Hay un avance muy bueno. Está a punto de resolverse ese tema. ¿Ante qué autoridad acudieron? ¿Cuál es? Bueno, tenido acercamientos con la Secretaría de Desarrollo Económico. ¿De Jalisco? Así es, que estuvo en la mejor disposición de apoyar este proceso. Lamentablemente, por cuestiones no tanto de burocracia, sino de productores que no quieren adherirse a ciertas normas, es por eso que el proceso ha venido un poco complicado. Pero tenemos la creencia que si hacemos un programa piloto de certificación del queso, todos van a querer después. Claro. Porque sí, si un kilo de queso, por ejemplo, ahorita don Rogelio lo tiene a 120 pesos, ya con una certificación puede valer hasta 300, 400 pesos el kilo. Entonces queremos hacer ese proyecto modelo, piloto, para que la gente diga, ¿sabes qué? Yo quiero vender mi queso a ese precio, yo quiero entrarle. Entonces ya es ahí cuando entramos nosotros, le decimos, ¿sabes qué? Tienes que hacer estos procesos. No es nada fácil, no es nada sencillo,
tienes que tener mucha disciplina para esto. Bueno, pues vamos a que nos muestren de lo que estamos hablando. El personaje principal, el protagonista de este programa y del trabajo de tanto autoridades de Gilotlán como de productores. Este es el queso ya a medio añejar. A medio añejar, este queso tiene aproximadamente sobre 25 o 30 días ya. Y ahí ya se va yendo sobre, haz de cuenta, 20, 15. Después de 15 días se le piensa quitar el aro ya. Si lo ve, este está más amarillo, ya empieza el otro más blanco, pero todo va a quedar a terminar en realmente amarillo. Todo a los 3 meses ya está completamente añejado. Sobre 60, 70 días ya está amarillo, sobre que es el proceso que él tarda para madurar. Y esta, dijéramos, esta producción que tiene usted aquí en esta área, es, dijéramos, la primera de esta temporada. Sí, yo hago, de este queso se puede hacer 3 meses nada más. En todo el año, 3 meses se hace queso. ¿A 3 meses? 3 meses. Da cuenta, yo no puedo secar un queso, nada más lo que es julio, agosto, septiembre y octubre. Es lo único que se puede secar. De en adelante se hace el tipo de queso fresco que le llaman oreado, pero ya no va a tener el mismo sabor del queso del tiempo de lluvias que le llamamos, porque por el pasto que es verde, ¿no? El pasto verde, pues eso es lo que le hace más que todo el sabor. Señor presidente, usted es de aquí, de Gilotlán. Sí, de aquí somos, de Gilotlán de los Dolores, originales. Entonces, usted y su familia han tenido la dicha de consumir este queso. Toda la vida, desde que pudimos comer queso, lo hemos usado de muchas formas, asado, así puro, como botana, toda la vida hemos comido queso. Asado, como en Chihuahua, que hay un platillo que se llama queso asado, que es sabrosísimo. Muy sabroso este queso, lo cortas en cuadros y lo pones a asar en un asador con carne asada. Ajá. Y es lo máximo. No puede haber otro queso que sepa igual de bueno que este. No, pues tiene un sabor muy concentrado, ¿no? Así es. Muy sabroso. Y solo se da en Gilotlán de los Dolores y sus alrededores. Y hay que luchar para que pues obtenga esa denominación de origen tan buscada, ¿no? Sí, no vamos a quitar el dedo de renglón hasta que no se logre ese objetivo, para que el queso de Gilotlán tenga su valor que merece. Excelente. Pues amigos, miren, ustedes están viendo y apreciando ya la ricura de este queso. Si alguna vez tienen oportunidad y quieren venir a conocer Gilotlán de los Dolores, pues no se priven de la oportunidad de conocer fábricas como esta, que son totalmente artesanales, y pues el apoyo del ayuntamiento para el aspecto turístico también está garantizado para la gente que venga, no sé, un día de Guadalajara a comer aquí, a visitar y a conocer. Sí, así es. Aquí estamos promocionando ahorita, empezando a promocionar. Tenemos una sierra de 600 hectáreas que acaba de adquirir el ayuntamiento. Se pretende hacer un parque turístico, como un centro de atracción, como para quien guste venir a conocer. Aquí puede. A los amigos que nos están viendo para que vengan, no solamente de Guadalajara, de Michoacán, de todas partes de México y del mundo. Así es, les hacemos una invitación que vengan a conocer a Gilotlán de los Dolores. Es muy acogedor. Quien venga que no conoce, no se va a creer ir de este pueblo. Pues sí, mire, yo le voy a decir una cosa. Por allá en otras latitudes viajamos mucho. Se habla de que Gilotlán y que a veces de la inseguridad y que no sé qué, pero no llegamos aquí como cualquier ciudadano común y corriente, y aquí todo el mundo nos recibió muy amablemente y no hemos tenido ningún problema. Así es, en cuanto a seguridad, podemos decir que todo México es inseguro, donde quiera está hay inseguridad. Desgraciadamente. Así es, entonces aquí no hemos sido molestados por nadie, la verdad. Seguimos trabajando y no hemos tenido problemas con nadie. Qué bueno, eso me da gusto, porque el ingrediente principal para que haya productividad es la seguridad. Cuando el productor tiene seguridad, pues aquí vemos los resultados. Cuando no, pues mejor se va, ¿no? Así es, sí, nadie va a querer trabajar donde hay inseguridad. De hecho, yo también soy empresario, aparte de ser servidor público, y como no veo inseguro, sigo trabajando también. Bueno, aquí nos tienen un anuncio muy importante para Gilotlán y para todo México. Y usted que nos ve en Estados Unidos, amigo, que es michoacano o es jalisciense de acá, la parte del sur, le va a interesar. Tenemos una feria, están todos cordialmente invitados al municipio de Gilotlán. Va a ser la tercera feria del queso, y para acompañarlo se va a llamar también del tequila. Ya es el tercer año consecutivo que tenemos esta feria. Esta ocasión será la delegación de La Lomas, que también produce queso cotija.
Entonces, son bienvenidos año con año, también en diciembre lo hacemos. Nada más que esta vez por los cortes presupuestales se hace en septiembre. Pero también tenemos una en el mes de diciembre, que es aquí en la cabecera municipal, donde usted podrá encontrar cualquier clase de platillo hecho con queso cotija, botanas, conciertos y otros atractivos más que ofrece Jilotlán para todos sus visitantes. Repítale a nuestros amigos las fechas en que se va a llevar a cabo esta feria. Esta feria por única ocasión se llevará un solo día, el 22 de septiembre de 2018. En diciembre creo es 8, 9 y 10, por si gustan acompañarnos. Si no puede usted venir a la que ya viene, véngase en diciembre, que van a ser 3 días, escoge uno o dos. ¿Hay hoteles o lugares de hospedaje para la gente aquí en Jilotlán? Sí, claro, tenemos hoteles, no son muy de 5 estrellas, pero sí se van a poder tener una estancia muy agradable aquí en Jilotlán. Muy bien, pues muchas gracias, y gracias a nombre también de los amigos que nos están viendo, porque tienen la oportunidad de venir a conocer este municipio tan bonito y tan productivo. Muchas gracias. Señor presidente, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, ya estamos dentro del laboratorio de control de calidad y aquí el ingeniero nos va a explicar qué es lo que está haciendo cada uno de los encargados de estas tareas. Sí, en esto que se está realizando aquí nuestra compañera de laboratorio es una muestra que se obtuvo de la semilla que se recibió de campo y está haciendo lo que le llamamos un análisis físico de la semilla. Está separando semilla quebrada, semilla dañada, semilla con insectos, semilla con hongos y lo que es la semilla pura. Toda esa información es la que nos va a permitir retroalimentar a la planta para que ellos tengan los datos de cómo deben de manejar esta semilla que está llegando de campo. Muy bien. Vemos que hay bolsitas que ya están, tienen un registro. ¿Esas ya pasaron este proceso? Efectivamente, esas ya pasaron este proceso, ya se tomó una muestra para sembrarla en las pruebas de germinación y de vigor, que lo vamos a ver más adelante, y ahí tenemos cómo se observa ya que ya fueron tratadas con el tratamiento que utilizamos para poderlas sembrar en las dos diferentes pruebas. ¿Cuál es el segundo, ingeniero? La siembra de la prueba de germinación y la siembra de la prueba de vigor. Y estamos utilizando una plantilla para poderla sembrar. Es una plantilla que hace una siembra mucho, muy eficiente, mucho, muy rápida. Y en cada uno de lo que le llamamos tacos, que ahorita los vamos a ver enseguida, se siembran 100 semillas para meterse primero a la prueba de vigor. Gracias, ingeniero. Muchísimas gracias a usted. Como aquí es donde le están sacando el jocoque que le nombramos aquí, para hacer los pollitos que como con el que desayunamos en la mañana. Aquí es 1 litro o 2 que le sacan nomás. Entonces le extraen esa parte que podemos llamarlo nata, aunque no es nata rigurosamente, sino que es el sólido que va a la parte de arriba, seguramente porque tiene algo de grasa. Sí, es una pequeña cantidad de grasa que se empieza a levantar. La grasa de la vaca. De la grasa de la vaca natural, sí, eso es lo que es el jocoque. Entonces, en realidad sale muy poquito. Sí, muy poquito. Aquí sí. Más o menos son unos 2,000 litros de leche que se están cuajando y sacan sí. 1 litro o 2 de jocoque, más sí, o menos. Y eso va al restaurante allá donde venden el pollito al jocoque. Sí, ahí va al restaurante con Doña Blanca. Muy bien. Ya este contenedor ya está lleno. Y van a proceder al siguiente paso, que es cuajarlo, ¿verdad? Sí, aquí lo cuajan y aquí ya la dejan más o menos unos 40, 50 minutos para que cuaje la leche. Muy bien. Y aquí los cocineros del queso son estos dos jóvenes, ¿verdad? Sí, esos dos jóvenes son los que se encargan de hacer el cuajado del queso. Muy bien. Ahorita está batiéndolo para qué. Sí, ahorita están haciendo la mezcla de la leche con ese agitador de acero inoxidable, para que se mezcle totalmente el cuajo con la leche. Pues vamos a esperar que terminen de hacerlo aquí nuestros amigos para pues ver todo el proceso. ¿Ahora qué estás haciendo, joven? Quebrando la cuajada. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Uriel. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando aquí? Dos años. ¿Y te gusta lo que haces? Claro que sí.
Bueno, ya vimos que ya le diste un llegue y ya lo que parecía una gelatina ya salieron en trozos, quiere decir que ya estaba cuajada, ¿no? Sí, ya. ¿Cuánto tiempo pasó desde que le pusiste el cuajo? Como una hora más o menos. Una hora. Muy bien. Bueno, vamos a dejar seguir trabajando. Ya concluyó la... Ya terminaste de quebrarla. Ahora la dejamos más o menos unos 15 minutos para que se calme tantito ya para proceder a sentarla. ¿Y usted cómo va el metal asentándose y va dejando encima el suero, que es la parte muy, muy líquida, para dejar en la parte de abajo ya lo que será la materia prima para hacer el queso? Fíjese usted la cantidad de leche que hay en este estanque y nos está comentando nuestro amigo que a lo mucho saldría una docena de quesos. Ahora, ¿en qué fase va Cheo? Aquí ya es cuando lo va a sacar la cuajada del suero a la artesa para que se escurra. Esa es la fase que va del proceso. Entonces anda como pescando, ¿no? Ah, de cuenta que anda pescando la cuajada. Mira, ya sale en bloque. Mira. Allá anda sacando un pedazo de cuajada. Ya anda atrapando el tiburón de cuajada. Ya lo agarró, mira, pues eso. Y eso lo va echando a lo que llamas tú la artesa. Sí, la artesa. Sí, antes las artesas eran de madera y ahorita, pues por higiene y todo, son de acero inoxidable. Y la pone en esa como manta, ¿no? Es una manta que la pone para que se escurra, porque como tiene mucho suero, si la deja así se puede ir mucho queso. Ah, okay. Para eso es para que la pone, lo retenga tantito. Muy bien. Aquí sigue nuestro buen amigo pescando, ya trae otro buen trecho. Ahí va. Ahí va con otro pedazo de cuajada más que está sacando. Nos encontramos con la empresa Sinutre y por supuesto vamos a hablar de un producto muy especial, es el silaje total, que a ustedes amigos ganaderos les va a ayudar bastante. Vamos a hablar acerca de la eliminación de bacterias que puedan dañarle y pues afectarle económicamente. Estoy con el ingeniero Luis de Sinutre que nos va a explicar cómo es la aplicación de silaje total en esta torre de silo. Mira, como dije anteriormente, este producto se aplica utilizando un litro del producto silaje total diluido en 2 litros de agua. ¿Hay que estarlo aplicando cada vez que esté compactándose o es hasta el final de la torre? Hasta el final. Al terminar de ensilar, es como un sellador, su nombre lo dice, sellador de silos. Vamos a asperjarlo en la parte superior para evitar que esa parte se haga cuestiones putrefactas o cambie de color y el crecimiento de bacterias patógenas. Vamos a evitar ese crecimiento y utilizar ese silo y no tener mermas. Este producto silaje total, ingeniero, ¿afecta al ganado de alguna forma? ¿Es a base de productos orgánicos que no maltraten la digestión del animal? ¿Cómo está preparado el silaje total? Precisamente este producto es totalmente orgánico. Está compuesto con pura mezcla de ácidos orgánicos. Y así tenemos ya unos resultados pues que son palpables y pues mejor para el paladar del ganado, ¿verdad? Mira nada más. Como puedes ver, no cambia sus características el silo. No huele mal. ¿Por qué? Porque ha sido protegido con silaje total. A grandes rasgos, silaje total ayuda a la digestión del animal, ayuda a no generar bacterias dentro del silo para que estas bacterias no afecten al ganado a la hora de consumirlo y posterior a esto, el consumidor, que es el humano, pues tampoco tenga ningún problema de alguna bacteria, ¿verdad? Cualquier animal que consuma el producto no va a tener cuestiones nocivas para la salud humana. Eso se llama inocuidad. Muy bien. Ingeniero, yo quiero preguntarle, por parte de Sinutre, ¿llevan ustedes algún apoyo, algún seguimiento con el productor que inicia a utilizar el producto de silaje total? Sí, precisamente el seguimiento es darle el servicio, precisamente darle un servicio de análisis de micotoxinas, independientemente no nomás del silo, de su ración totalmente mezclada, de lo que están consumiendo el animal, para prevenir cualquier daño a la salud del animal. Pues ingeniero,
queremos agradecerle que nos haya presentado la forma de cómo aplicarlo y aparte pues el brindarle a nuestros amigos de Tierra Fértil la asesoría, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Amigos de Tierra Fértil, en la parte inferior aparecerán los contactos para que usted pueda estar comunicado con ellos y de esta manera resolver sus dudas. Tenga calidad en sus productos para que de esta manera su ganado también esté de la mejor salud. Recuerde que en Sinutre trabajamos con soluciones para un mundo más sano. Cheo, ¿qué es lo que estamos observando en este espacio del procedimiento para hacer queso? Como ve aquí, ya se escurrió la cuajada, ya está un poco más sólida, ya están llenando una barrica para pasarla acá al molino. Al molino, y aquí más o menos por cada barricada de esas, más o menos son 20 kilos de cuajada, y le echan como un kilo, 100 gramos de sal. ¿Por cada bote? Sí, por cada bote de cuajada es lo que le están poniendo. Muy bien. Ah, lo pesan, ¿eh? Sí, lo pesan. Ahí sí son 20 kilos de cuajada por un kilo, 100 gramos de sal, lo que le ponen. De sal de grano. De sal de grano. Sal de Colima. Sí, es sal de Colima, sal en grano. También producto regional aquí de la zona. Sí, Jalisco, Michoacán, Colima, sí, la zona occidente. Sí, aquí cerquitas del estado vecino que es Colima, de donde traen la sal. Ahí va ya el molinito. Sí, ya está el molinito, ahí ya se empieza a moler. No es a mucha velocidad, ¿eh? No, es una baja velocidad, porque si es mucha velocidad, pues la hace muy, muy masosa. La remuele demasiado. La remuele demasiado y entonces no ocupa tanta remolida. Eso es. Aquí va a ver qué rápido el proceso de molienda. Bueno, échale la sal. La sal ahorita es cuando se la van a poner ya. Puede ser en cualquier momento. Sí, puede ser en cualquier momento, ya ahorita no. Puede ser en la primera barricada que vacían de cuajada o ya ahorita cuando se está moliendo. Perfecto. Es rápido y eso. Sí, aquí ya se ve otra consistencia, efectivamente. No se ve tanta humedad como al principio, ya más bien se ve una masa seca, ¿no? Sí, ya es una masa seca porque ya se escurrió más o menos unos 40 minutos ahí en la artesa. ¿Sí? Entonces ya perdió una gran cantidad de suero. Y ahorita quedan los puros sólidos casi. Perfectamente. Que todavía se va a escurrir un poco más cuando se le pone la prensa. Ah, sí, las piedritas que se le ponen encima. Sí, las piedras. La prensa artesanal también. Yo ya perdí la cuenta, ¿van cinco? Seis. Van cinco ya. Cinco de 20 son 100 kilitos, ¿verdad? Ajá. Y ahí va la sal. Ahí va la sal que se le va a poner, que es más o menos un kilo, 100 gramos por cada 20 kilos de cuajada. Muy bien. Entonces ahí van como 5 kilos y fracción. Van 5 kilos y medio de sal. Es la cantidad que... Ahí se va revolviendo con el movimiento. Sí, con el mismo movimiento se va revolviendo y se va mezclando bien la sal, se va desbaratando como es una sal en grano. Y ahorita cuando termina de molerse ya está bien desbaratada la sal. Y bien distribuida. Sí, bien distribuida. Y ya en el molde, si queda por ahí algún grano desbalagado de sal, ahí se deshace y se dispersa, ¿verdad? Sí, se dispersa en el queso y ya queda bien disperso. Que le da el sabor y es el conservador prácticamente que se utiliza la sal. ¿Qué mejor conservador? Natural que la sal, ¿verdad? Sí, es un conservador natural que es el que se está poniendo. Muy bien. Entonces, estamos por nacer un nuevo queso cotija. ¿Cómo le dan su aplanadita? Eso ahorita lo que está haciendo es acomodándolo en el molde para que no quede con alguna abertura o que quede en aire entre el medio del queso para sacarlo bien, porque si no ese lo pudre. El aire. El aire, sí. Entonces ahí se lo saca bien. Es lo que está haciendo ahorita el muchacho.
Mira, pues ya casi salió, sacaron tres, ¿eh? Sí, ya llevan casi tres. Muy bien. Le ponen un excedente para que al aplastarle con la piedra se vaya asentando y consolidando. Sí, eso es lo que le ponen de más, es para eso, para que se apriete un poquito más la cuajada y se escurra todavía más. Muy bien. Ahorita con la piedra es para eso. Perfectamente. En ese queso, ese que están ahorita compactando a mano, pues ahí más de 100 litros de leche. Sí, son un poquito más de 100 litros. Son como unos 200 litros casi. Ahí porque son 200. 200, 220, porque son más o menos 22 kilos de queso ahorita en ese queso. Pues es mucha leche. Por eso sabe tan sabroso y por eso pues debe costar el precio justo, ¿verdad? Sí, sí, es más o menos un 10 litros de leche por un kilo de queso ya seco. Más o menos es lo que da, porque es demasiado lo que se escurre, por eso ya queda tan seco, pues. Ahí le van a dar otra pasada, sí, ahí a lo que queda. Que sobró, y ahorita le van a echar ya más, bien, más cuajada para completar los demás. Ahorita le están dando un poquito más de molienda a ese. Perfectamente. Aquí vamos a ver ahorita ya cómo cubren el queso fresco, ¿verdad? Sí, aquí ya lo está cubriendo con una manta para ponerle una tabla encima y la piedra. Mire, como usted está viendo, ¿sí? son unas mantas bien limpias. Totalmente. Totalmente, que las pone y ya de ahí le ponen una pequeña tabla y le ponen la piedra. Y ya es todo. Y ya hasta mañana lo sacan del molde. Lo dejan más o menos 12 horas con la piedra ahí encima, y con eso ya es suficiente para que quede. Le sacan de molde mañana y le ponen otro de como de cartón. Sí, aquel que sí, es de plástico, el otro que le ponen. Ok, bien cubierto, sí. Herméticamente sellado. Sí, y para el peso, pues, se saldría la cuajada. Y ahora le ponen la tablita encima y luego la piedrota. Tú dices la piedrita, pero miren nada más como cuánto pesará. Arriba pesa más o menos la piedra, mire. Viendo el tamaño, más o menos unos 30 kilos pesa cada piedra. Pues eso lo va compactando. Eso lo compacta bien, mire. Sí, un proceso parecido al silo. Sí, eso. Para que no guarde el aire o bacterias, sí. Bacterias que le puede afectar, ¿verdad? Sí, y ya nomás lo anivela bien y ya. Y así va poniéndole uno tras otro. Uno tras otro hasta que termina. Bueno, pues muchas gracias, Cheo, porque por haberle explicado al auditorio de Tierra Fértil, que nos ve a través de Televisa, el proceso de la fabricación de estos extraordinarios quesos. Muchachos, muchas gracias por permitirnos ver su trabajo. Los felicito por producir esta gloria gastronómica de México. Tenemos el agrado de despedirnos y agradecerle a don Rogelio Medina su hospitalidad. En este su rancho, productor de queso, del auténtico queso de Cotija. Gracias, don Rogelio. Gracias por venir y ojalá que no sea la última vez, y aquí los esperamos. Y aquí pues los compañeros ganaderos, Antonio Valencia, presidente de la ganadera, Miguel Alcaraz, Eliseo, Chuy, médico Padilla, y mis trabajadores. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos, don Rogelio. Gracias a ustedes, amigos del auditorio. Y los invitamos para que la próxima semana nos acompañen en otro programa más de Tierra Fértil, el campo de México, el bello y productivo campo de México. Gracias.